Muy buenas noches. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes les dan la más cordial bienvenida. Se trata de inaugurar, de arrancar Discutamos México, una serie de programas de televisión que intentarán durante todo 2010 sistemáticamente analizar, discutir México, su pasado, su presente, su futuro. Finalmente llegó el 2010. El bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución. Un momento sin duda para festejar, para celebrar, pero también para reflexionar sobre lo que hoy somos y sobre lo que queremos ser. Para ello vamos a convocar a las estudiosas, los estudiosos de México, tanto mexicanos como extranjeros, porque creemos que muchas visiones de México son las que pueden fortalecer, vigorizar nuestra propia idea del país, de su pasado, de su presente y de su futuro. Les presento con todo gusto a Enrique Krause. Nació en México en 1947, es ingeniero, historiador, empresario cultural, fundador de la revista Letras Libres. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. También contamos con Roger Bartra, nacido en México en 1942, sociólogo, antropólogo, profesor de la UNAM y de otras muchas universidades mexicanas y del extranjero. Gracias, Roger, por estar aquí con nosotros. Gracias. También contamos con José Voldenberg, nació en México en 1952, sociólogo, presidente del Instituto Federal Electoral entre 1996 y 2003. Es profesor de la UNAM, es escritor. Gracias, Pepe, por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. En 1910, nos recuerda García Diego, festejamos los primeros 100 años de la independencia, prácticamente para consagrar la figura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz entraba al altar de la patria. Era el héroe de la guerra de reforma, de la guerra de intervención, es el héroe de la paz, es el héroe del progreso. Hay una idea globalizadora, una idea ordenadora de las celebraciones, de los festejos, de las inauguraciones, de la arquitectura. 50 años después, en 1960, se festejan los 150 años de la independencia de México y los 50 años de la Revolución Mexicana. Llevaba 30 años en el poder el Partido Revolucionario. El milagro mexicano está en el cenit de sus logros: urbanización, industrialización, alfabetización, Producto Interno Bruto al alza, 6% en promedio durante muchos años. De modo que ese festejo tiene también una idea hegemónica. Es la idea de conmemorar, de celebrar el éxito, también la paz, el orden, el progreso de la revolución. ¿Cuál es la idea ordenadora? ¿Hay una idea ordenadora en el pluralismo político de México que estamos viviendo? Déjenme traer las palabras del presidente en el 99 aniversario de la revolución, el 20 de noviembre. El presidente dijo: celebremos con alegría y merecidamente los 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Y debe ser también un año de reflexión. Un año en el que desde distintas vertientes discutamos lo que hemos sido y sobre todo lo que queremos ser y lo que queremos construir para el futuro. Y dice finalmente el presidente: celebrar significa también analizar. Celebrar significa discutir la historia de México, que no ha sido afortunadamente ni de ángeles ni de demonios, sino de hombres y mujeres como todos, con virtudes, con defectos, con grandes ideales. Dialoguemos, termina el presidente, y discutamos sobre la historia nacional sin mitos, sin prejuicios, sin exclusiones. Está llamando a un debate plural en un momento democrático de México como no lo tuvimos en nuestra historia. ¿Puede haber una idea ordenadora, una idea eje, un concepto hegemónico en el momento que vivimos en torno al bicentenario y al centenario que estamos celebrando, Enrique? Bueno, yo no sé si habría que llamarla hegemónica, pero sí pienso que además de discutir el pasado y el presente y entrever el futuro de México, además de hacer del debate nacional uno de los hechos centrales en el año 2010, cabría pensar en la idea
de conmemorar no dos fechas, sino dos siglos. México es una construcción, para empezar, milenaria, pero como nación es una construcción, digamos, de 200 años, en la cual han contribuido innumerables personas, no solamente los caudillos del 1810 o de 1910, o los políticos. Es una construcción en la que han contribuido empresarios, ingenieros, escritores, artistas y, sobre todo, el pueblo mexicano, el anónimo pueblo mexicano. Qué interesante, porque finalmente el contraste que hacíamos en los otros dos momentos supone en esos dos momentos una cierta idea hegemónica, una idea ordenadora que viene del gobierno y que de algún modo se le impone a la sociedad. Lo que nos estás diciendo es, en democracia, en pluralidad, lo que debiéramos discutir es cuáles son nuestros logros y una discusión plural que exprese la diversidad del país. De abajo hacia arriba, digamos. Bueno, yo justamente pertenezco a una generación que se lanza a la vida estudiantil y política en los años 60. Era una generación que veía con mucha sospecha estas conmemoraciones, esos fuegos artificiales, esa palabrería en torno a lo que entonces se llamaba básicamente definamos México. Ahora estamos planteando algo muy diferente, discutamos México. Y esta idea realmente me gusta mucho. Me gusta mucho porque de alguna manera sí recupera ese espíritu contracultural, crítico, de discutir los fundamentos de la nación, los fundamentos de la identidad tan característica de los años 60 y que cristalizó en un movimiento estudiantil muy importante y en el mítico año de 1968. Yo creo que esa rebelión de alguna manera tuvo sus frutos y yo realmente soy muy contento de estar participando en una reunión así, en que estamos inaugurando una serie que invita a discutir, no a definir, no a cerrar el círculo, sino a abrir el espacio. Finalmente, también parece haber una reacción del México moderno en contra de toda idea fosilizada de lo nacional. Más bien, la idea de la nación como algo que fluye, como algo que se modifica, los patrones de identidad no están congelados. Debiéramos también quizá discutir nuestro concepto de nación desde una perspectiva dinámica, como de hecho lo ha sido históricamente. Bueno, sin duda, un poco siguiendo lo que se ha dicho, y si comparamos lo que va a suceder a lo largo de este año con lo que sucedió en los 60s, yo creo que podemos vislumbrar con toda claridad cuáles son los cambios que han marcado a México. Porque para los años 60s, o para 1960, estos procesos de modernización, de urbanización, de alfabetización, de una cierta industrialización, estaban ahí, estaban en curso. Y eso estaba generando una cierta pluralidad. Y de ahí buena parte de la conflictividad que vivimos con posterioridad. No solamente el movimiento del 68, sino conflictos en muchas áreas de la vida política. Hoy, creo yo, la pluralidad tiene un cauce de expresión y de convivencia. Y desde esa pluralidad, que es pluralidad cultural, religiosa, ideológica, política, desde esa pluralidad creo que sí podemos pensar en el concepto de nación desde un punto de vista moderno. Es decir, ¿qué nos hace a todos los miembros de una nación iguales? Yo creo que la capacidad de ser ciudadanos, en el sentido de que tenemos una serie de derechos comunes y una serie de obligaciones comunes. Ya no la nación como algo inmanente, digamos, a la cual pertenecemos como un todo orgánico, sino yo creo que la nación hoy tiene que ser pensado en términos plurales y que afortunadamente tenemos las condiciones políticas que no existían en el pasado para que esa pluralidad de visiones pues emerjan, compitan, discutan,
de manera pues, que puede ser muy productiva para México, ¿no? De modo pues que estamos ante la posibilidad de discutir abierta públicamente, desde una perspectiva totalmente plural, la historia de México y la identidad de la nación en ese momento. Pero sin duda para eso tenemos que discutir qué sabemos, qué ignoramos de México, no solamente desde una perspectiva académica, sino también social. Enrique, ¿qué sabemos, qué ignoramos, cuáles son nuestros propios mitos que igual no nos dejan ver con claridad el momento histórico presente? Yo creo que sabemos mucho, mucho menos de lo que creemos saber. Parecería que como que la mitad de la historia de México nos pasó de noche. Voy a poner algunos ejemplos de lo que creemos saber y no sabemos. Hay un imperialismo de algunas etapas históricas sobre otras. Nos hemos concentrado mucho en la revolución y en la independencia, y también en la conquista. Advirtamos tres momentos traumáticos y violentos, y nos hemos olvidado un poco de aquellos momentos de orden o de un orden relativo. Sabemos menos de la época colonial, sobre todo del siglo XVII, menos del difícil arranque de la nación en el XIX, menos del porfiriato. Hay también un imperialismo del centro sobre la periferia. Nos hemos concentrado mucho en la historia nacional centrada en la Ciudad de México y menos en la historia de la periferia de México, lo que Luis González llamaba la microhistoria. También hay un imperialismo de los géneros. Hemos privilegiado mucho tradicionalmente la historia política sobre la historia económica, social, cultural, militar, eclesiástica, etc. De modo que sabemos menos de lo que creemos. ¿Qué ignoramos? Cuando hablo de la mitad de nuestra historia, por ejemplo, me refiero a esto. Debido a la tradición de la historia liberal y revolucionaria, se bloqueó la historia eclesiástica de México. Pero la historia de la Iglesia en México es una historia importantísima, si lo que queremos es saber sobre nuestro país. Alguien decía que hay la historia para el poder y la historia para el saber. La historia que México debe perseguir ahora es la historia del saber. Debemos conocer a nuestro país para poder entender y cambiarlo. Para bien, nuestra historia ha sido dictada demasiado por el poder. El poder y sus mitos. Y entre los mitos centrales está esa extraña continuidad de los tres momentos traumáticos: la conquista, la independencia y la revolución. Como si los largos cinco siglos de relativa paz o de construcción centenaria de este país, construcción de valores, construcción de cultura, construcción de arte, construcción de empresa, construcción de infraestructura, como si esos cinco siglos fueran de menor importancia que de los momentos violentos y traumáticos. Mexicanos al grito de guerra. Un país nacido además con un grito. Creo que para el siglo XXI necesitamos menos gritos y más conocimientos. Pepe, ¿qué ignoramos, qué sabemos de la historia de México? Bueno, la pregunta, como bien decía Enrique, es una pregunta enorme. Y creo que cuando hablamos de este plural, ¿qué sabemos? Por lo menos habría que diferenciarlo en tres esferas. Yo creo que la academia en materia de historia ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años. Hace algunos días leía un texto de Enrique Florescano, donde él de manera puntual establecía cómo en los últimos 25 años nuestra idea de lo que fueron los reinos mayas se ha modificado de manera radical. Es decir, en el circuito académico, quienes hacen investigación de carácter histórica, hoy nos presentan un bagaje amplísimo. Pero yo me preguntaría, ¿qué sucede en el circuito escolar? Para contestar, ¿qué sabemos? Y luego, ¿qué sabemos el mexicano, digamos, del común, si es que eso existe, ¿no? Porque creo que los lazos de comunicación entre lo que se está produciendo el día de hoy en las instituciones dedicadas a la investigación histórica, lo que se enseña a los niños y jóvenes en las escuelas y lo que sabemos la gente del común sobre la historia de México,
tiene enormes rupturas. Y siguiendo también la idea que ponía sobre la mesa Enrique, a veces también tengo la impresión que subrayamos las tintas en los momentos traumáticos, revolucionarios, de cambio violento a lo largo de la historia de México. Y que los momentos de construcción, de edificación, son momentos que no reciben suficiente atención. Y se podría enumerar pues, enormes campos, es decir, la historia del Seguro Social o del ISSSTE, o que las carreteras en el país o las presas, pero también en las artes, en la cultura. Todo eso va conformando a esta comunidad que llamamos México y que ojalá toda esa experiencia también sea recogida en la historia que se transmite a niños y a jóvenes. A mí, igual que a Pepe y a Enrique, la pregunta me pone nervioso, digamos, directamente. Porque realmente cuando hacemos la pregunta de esta forma, creo que estamos evocando una historia oficial, opresiva, de mármol, generalmente aburrida, ¿no? Que los niños memorizan mecánicamente y después más o menos olvidan. Les quedan mitos, ángeles y demonios, efectivamente. Pero yo creo que esa historia única, esa historia opresiva y oficial, corre paralela a, digamos, a las historias, muchas historias, las que cuentan los abuelos, las que cuentan los escritores, las que investigan los historiadores. Son muchas historias, las que están en la memoria de muchas familias, la que vamos transmitiendo. Y esas historias son las que ahora yo creo tenemos que rescatar, porque nos van a abrir, nos van a abrir paso a nuevas visiones. Yo creo que hay que resistir a la tentación de unificarlas, ¿no? Yo creo que en su pluralidad son sumamente interesantes, son puertas que nos llevan a mundos distintos. ¿Acaso hay gente ahí que hace las cosas de manera muy diferente y nos cuesta mucho trabajo entenderlo? Pero de eso se trata justamente, porque son historias que nos van a llevar a entender la cultura, la vida cotidiana, las anécdotas de los antihéroes, de los malos de la historia, no solamente los héroes, etcétera. Y eso nos hace pensar mucho. Yo creo que hacia ahí deberíamos derivar. ¿Han escuchado ustedes con frecuencia últimamente que nuestra identidad nacional se está desdibujando, que no tenemos, como en el pasado, una idea precisa de nuestra identidad? ¿Qué decir al respecto? Finalmente, la identidad nacional es algo que está en movimiento, que no se congela, que no se fosiliza. ¿Estamos en el laberinto de nuestra soledad, acaso? ¿Qué decir de la identidad nacional en este momento histórico de México, Enrique? Bueno, yo creo que la identidad es un concepto muy manido y en el fondo muy vago. Yo creo que también, ya que mencionaste el laberinto de la soledad, Octavio Paz terminó por decir en su crítica o autocrítica al laberinto de la soledad que no somos una esencia, que esa es la otra palabra idéntica, identidad, sino una historia. Y entonces volvemos al tema de la historia. Tenemos unidad y tenemos diversidad. En lo que tenemos de unidad hay aspectos que creo históricamente vistos son muy buenos. Qué bueno que México tuvo un mestizaje, por ejemplo. Es algo característico de México. Es algo que distingue a México de Bolivia, por ejemplo. Creo que México se ahorró muchos problemas y tensiones, por ejemplo, de guerras étnicas, al tener esa fusión mestiza a través de los años. Y además no es solamente una fusión étnica, sino cultural. Esto es algo característico de México y es algo que creo que podemos legítimamente conmemorar y que desde luego tiene más de 200 años. Por otro lado, somos un país diverso y respetar
lo diferente y lo diverso, no solamente en términos de las comunidades indígenas, sino todo ese influjo, todas esas inmigraciones que hubo en México de distintos países que nos hacen, que son la mejor tradición de México, la tradición de asilo, de abrir los brazos, de ser México un puerto de abrigo para el refugiado o el perseguido de otras tierras. Esos dos elementos, la fusión y la diversidad, nos caracterizan y yo creo que nos distinguen y son de las cosas que creo que hay que conmemorar. Yo no digo que no festejemos el grito y que no festejemos el desfile y que no festejemos a Madero, eso, todo está muy bien, pero volvamos a darle voz, démosle voz a lo mucho que hemos hecho a través de la historia. En ese sentido, en el año de 1985, al festejarse el 75 aniversario de la Revolución, Luis González y Federico Katz tuvieron una gran idea, similar a la que he hablado, de apelar a los pueblos de México a que conmemoren lo que han construido. Inventaron la idea de convocar a un concurso para que la gente contara cómo fue su pueblo en la Revolución Mexicana. Llegó una luz de documentos y de narraciones maravillosas. Por primera vez se le daba voz a la gente para que contara cómo fue su pueblo en la Revolución. Bueno, a mí me gustaría mucho que hubiera una convocatoria a través de las escuelas, por ejemplo, de los maestros, de los estudiantes, para que nos contaran, no cómo fue su pueblo en la Revolución Mexicana, ya pasaron 100 años, qué conmemora su pueblo, qué ha construido su pueblo, qué enorgullece a su pueblo en estos 200 años. Bueno, en efecto, el tema de la identidad es un tema muy vaporoso. Y lo primero que se me ocurre decir es que las identidades son cambiantes, móviles, mutantes, que no hay ninguna identidad acuñada de una vez y para siempre, y que la mejor incluso manera de ver la complejidad para asirla es que es muy probable que ante otros nosotros seamos mexicanos. Pero una vez que los mexicanos nos vemos a los mexicanos, lo que aparece es una enorme diversidad. Si lo vemos en el terreno político, los mexicanos somos distintos, gente de derecha, de centro, de izquierda, natural que así lo sea. Si lo vemos en el terreno religioso, aunque hay, digamos, el catolicismo es la religión predominante, hay otras y hay quienes no creen en ninguna de ellas. Y todos somos mexicanos. Si lo vemos en terrenos más densos, como en terreno social, pues somos una sociedad muy mal hecha, muy llena de desigualdades, de marginaciones, de discriminaciones, y ahí se generan también pues, identidades muy distintas. Y si lo vemos en el terreno cultural, pues las expresiones en esa dimensión también son diversas, plurales. Y qué bueno que así lo sea. Ahora, si esto es así y queremos una nación cohesionada, que ese es otro concepto, quizá los grandes retos están en el terreno de la economía y de la sociedad, donde se requiere de un esfuerzo para hacer que las abismales desigualdades que marcan a México nos permita construir una sociedad menos escindida, menos polarizada, en donde la cohesión, no la identidad, sino la cohesión, sea más fuerte. Creo que una de las cosas que hay que celebrar es precisamente estas identidades diversas, que me gustaría se mantuvieran, pero pudieran ser atemperadas, o sea, que no estuvieran marcadas por las profundísimas desigualdades sociales. De modo pues que tenemos un concepto de identidad que es cambiante y que tiene orígenes diversos. Pero, Roger, también se asocia el concepto de identidad, que es un concepto vinculado a la nación, al concepto de legitimidad, que es un concepto más bien vinculado al Estado. ¿Tú cómo percibes estos vasos comunicantes entre estos dos conceptos? Bueno, entramos en un tema que me parece a mí realmente fundamental.
Porque efectivamente podemos comprender que cada vez que se intenta definir a una identidad nacional, esta se esfuma. En el mismo momento en que se intenta fijarla, esta desaparece y cambia. Pero ¿cuál es su utilidad? Efectivamente, es nuestro caso, pero el caso de muchas naciones, la identidad ha sido utilizada para definir a la nación y para legitimar una forma de gobierno. Esa ha sido nuestra historia, esa ha sido nuestra tradición. Y por eso cuando se tocan temas de identidad, saltan enseguida los problemas políticos de inmediato. Hoy estamos ante una situación que yo creo que hay una importante crisis de la identidad nacional. Es decir, lo digo, no que estemos perdiendo identidad los mexicanos, a mí me parece que ese es un tema absurdo que no deberíamos ni siquiera discutir. Lo que sí está en crisis como identidad es la identidad nacional como fundamento de una forma de gobierno y, lo que ha sido en nuestro país, una forma autoritaria de gobierno. Y esto nos lleva a pensar que hay otras alternativas. El Estado se puede fundar en una condición posnacional, como lo ha dicho muy bien Habermas, fundar en la soberanía de un Estado sobre un territorio, un orden legal fundada en leyes y en la idea de ciudadanía, es decir, en la democracia. Y eso es justamente a lo que nos estamos enfrentando. ¿Puede el gobierno mexicano en nuestros días legitimarse sin acudir a las rancias nociones de identidad nacional tan ligadas a la tradición autoritaria? Yo digo que sí se puede, pero sin duda es un proceso difícil, largo y complejo. Amigos, quizá uno de los grandes temas de la discusión histórica en México tiene que ver con los cortes, con los periodos. De hecho, celebrar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución ya supone, ciertamente, de manera muy subrayada, una periodización. ¿Cuáles son los momentos clave o los grandes periodos o los grandes cortes de nuestra historia? Bueno, es indudable que lo que ha primado es la historia política sobre cualquier otro enfoque. Pero Luis González proponía periodizaciones distintas, mucho más amplias, basadas más bien en el código de valores, no solo políticos, sino sociales, económicos, la matriz de valores que el país adoptó, una buena parte del país adoptó a través de los siglos. Y entonces, si atendemos a esa idea de Luis González, hay una periodización muy distinta, menos accidentada, más amplia, de periodos y de arcos más amplios. Él hablaba, por ejemplo, de la era de las luces y de las luchas, que vendría desde el momento de las reformas borbónicas, en los años 60 del siglo XVIII, el momento de apertura liberal incluso en la corte española y en general en el mundo, las reformas ilustradas, y sigue todo esto hasta el siglo de las luchas, la independencia, el caos y casi la anarquía de México durante varias décadas, hasta desembocar en la guerra de reforma, la de la intervención. Y termina ese larguísimo ciclo de un siglo en 1867, en el momento en que finalmente triunfan los liberales y se restaura definitivamente la República. Ahí ya México no está pensando solamente en la guerra y en la lucha entre conservadores y liberales, sino ya se vuelve hegemónica una nueva matriz de valores. ¿Cuál es esa? Es la era liberal. Es la era liberal que vincula íntimamente la época de Juárez con la de Porfirio Díaz.
dos oaxaqueños eminentes que se parecen mucho más, como ellos mismos sabían, se parecen mucho más que lo que la historia de bronce o la historia oficial antigua nos quería hacer entender. Porque compartían mucho más los valores liberales en la política, en la sociedad, en la cultura y en la economía de lo que eran sus diferencias. Y luego, ese mundo, el mundo de la era liberal, entra en un corte súbito justamente en 1910 o 1913. Digamos que Madero sería la última figura de ese mundo liberal y ahí empieza la era revolucionaria. Bueno, hay dudas de cuándo, no cuándo empieza, sino cuándo termina. Termina en 17, termina en 20, la era revolucionaria termina en 40, termina en 60. Los priistas hubiesen dicho en los años 80 que la revolución era permanente y seguía. Y yo creo que ideológicamente algunos hasta lo siguen pensando. Yo pienso que ese ciclo terminó, en los años 40 y luego siguió el ciclo postrevolucionario. Y estamos dando inicio, y llevamos apenas 10 años, pienso yo, en la nueva era, que es una era democrática, ya no de transición democrática, sino de democracia, que, bueno, nos está costando mucho trabajo construir, pero cuyos cimientos están ya puestos, y este ejercicio, y la multiplicación de este ejercicio de debate y discusión, es una muestra que estamos en una nueva etapa. Entonces, en suma, son varias etapas de arcos mucho más largos y no punteados por años o por acontecimientos muy puntuales, generalmente violentos. Qué bueno que lo mencionas, porque no importa qué periodización tomemos, lo cierto es que México nunca fue un país democrático, prácticamente en toda su historia. La República Restaurada suele mencionarse como un momento, yo diría, más liberal que democrático, porque investigaciones han probado que las elecciones pues no eran precisamente lo que Cosío Villegas decía que eran en su famoso libro sobre la República Restaurada. Ciertamente está el interregno breve de Madero, pero vamos, subrayo que efectivamente si algo nuevo estamos viviendo en México, sin duda, para nuestra cultura política, para nuestra experiencia, es la democracia. Bueno, yo no me atrevería a poner una periodización sobre la mesa porque creo que los dos ejercicios pues pueden ser legítimas, ambas. Lo único que quiero poner sobre la mesa es que las periodizaciones sí nos ayudan, son muy pedagógicas, nos ayudan a captar lo singular de diferentes etapas, pero creo que habrá tantas periodizaciones como énfasis se quieran poner sobre la historia. Si hacemos una historia cuyo énfasis es el desarrollo de la economía mexicana, los periodos serán unos. Si se pone el énfasis en la política, serán otros. Si se pone el énfasis en los valores predominantes en un momento determinado, serán otros. Pero, de todas maneras, sí, creo que las periodizaciones son inescapables. Es la única manera intentar ordenar ese pasado para hacerlo comprensible y transmisible. Y aquí entramos a la vieja discusión sobre procesos históricos, estructura y personas, la figura, digamos, de determinados individuos. ¿No crees, por ejemplo, que Santana supone todo un periodo de la historia de México? Es casi inevitable pensar, por ejemplo, en esa época, entre 1830, 31, hasta 1854, que es, digamos, la era de Santana. No hay una figura muy relevante ahí. Juárez también es otra que tiene una plomada bárbara, ¿no? No se diga Porfirio Díaz, no se diga Madero. Es decir, ¿no estamos un poco condenados en México a asociar momentos con personas en particular porque han jugado un papel tan, tan central en nuestra historia? Bueno, eso fue así sobre todo en nuestra confrontación con el siglo XIX, siglo de caudillos y siglo de asonadas y revoluciones, de mucha sangre, digamos. Entonces, efectivamente, podemos adoptar esa perspectiva y yo creo que da muchísimo, que es muy interesante.
Pero yo creo que explicar lo que dura y por qué dura es un reto realmente complicado. Y posiblemente el liberalismo, como fenómeno cultural, es algo que atrae mucho la atención desde este punto de vista, porque es un fenómeno de larga duración, sin duda. Yo diría, eso lo podríamos discutir, Enrique, pero yo diría que después de la Revolución Mexicana entramos en una fase de liberalismo autoritario nacionalista. Creo que el liberalismo no es enterrado. ¿Después de ¿no? qué momento? Después de la revolución de 1910. ¿No? O sea, yo creo que hay un talante autoritario también en las tradiciones liberales. El liberalismo puede desembocar en la democracia o puede no desembocar, ¿no? Puede desembocar en un autoritarismo nacionalista, y yo creo que es lo que pasó. Pero tenemos así una continuidad. Y hoy mismo estamos no destruyendo el liberalismo, estamos destruyendo o tratando de destruir o erosionar el nacionalismo autoritario que de alguna manera se engarzó con el liberalismo, pero que no es idéntico a él. Y tratamos de rescatar, yo le llamaría, un liberalismo democrático y social avanzado, un socialismo democrático, me gustaría. ¿Por qué esta larga duración de una cultura liberal? Me parece un tema fascinante y no es fácil. Yo no tengo una explicación, pero creo que deberíamos intentarlo. Centrar en individuos, en personas, la historia, a veces tiene un costo, ¿no, Enrique? Acaban algunos siendo villanos y otros héroes. Y esto en detrimento de nuestra objetividad para acercarnos a la historia. Sí, bueno, me tocas un tema que me importa mucho, naturalmente, porque yo me he ocupado de la biografía, que es como una hermana menor de la historia. Yo creo que sin biografía no se entiende la historia, pero que la historia es mucho más que biografía. Lo que ocurre es que en México ha sido tal la concentración de poder en ciertos personajes, caudillos, presidentes, líderes, jefes, que la psicología de estos personajes se cuela, se insinúa, digamos, en el cuerpo de la nación, y la determina en muchas ocasiones. Más para bien que para mal, diría yo, puede verse que a lo largo de dos siglos, el temple, el carácter, las ideas, las manías, los complejos, los ideales de los personajes marcan mucho a la nación. Por lo tanto, es importante la biografía política. Pero habría que decir también que hay que practicarla en México con mucho mayor riqueza y profundidad. Hacen falta, para empezar, no solamente biografías de políticos, sino biografías de escritores, de eclesiásticos, de empresarios, de militares. Abrir muchísimo más el espectro y el abanico. Porque lo cierto es que en México todavía no contamos con biografías verdaderamente profundas y amplias, como diría yo a la inglesa, en la escuela inglesa, de personajes, digamos, que han destacado. En ese sentido, quiero decir que un enfoque que hermana la periodización con la biografía es la idea de las generaciones. Creo que es muy útil, simplemente quiero apuntar que la sucesión de generaciones culturales o políticas, estudiarlas, ya no al individuo solo, sino al grupo, al elenco, a las élites rectoras en los distintos ámbitos, ayuda mucho a entender cómo ha ido cambiando la historia. Pero termino tomando tu observación sobre los héroes y los villanos. Uno de los defectos más serios de la llamada historia de bronce es el maniqueísmo.
pensar en la historia en términos de blanco y negro. O fueron ángeles o fueron demonios. Ni los ángeles fueron tan ángeles, ni los demonios fueron tan demonios. Y frente a la historia mexicana, me gusta siempre repetir una frase del gran historiador francés Marc Bloch, que al ver en las paredes de las casas que visitaba cuadros de revolucionarios y cuadros de reaccionarios, adorados por unos e idolatrados por otros, odiados por unos y por otros, decía: robespierristas, anti-robespierristas, ¿por qué no mejor me dicen cómo era Robespierre? Necesitamos comprender a las personas antes que juzgarlas, como si la historia fuera un tribunal de la Inquisición. Gracias, Enrique. Pues se nos ha acabado el tiempo, amigos. Cuánto les aprecio su presencia hoy en Discutamos México. Yo quisiera convocar a los ciudadanos mexicanos, a los televidentes, por supuesto, a que continúen en esta ruta de discusión, de análisis tan importante. Yo algo que extraigo de esta discusión tan rica es que nos acercamos a festejar con ánimo de analizar, bajo la premisa central de que nuestra nación no es un monolito, no es un objeto que haya permanecido intacto en el tiempo, es una identidad que se modifica y, por otro lado, que se nutre de diversísimas fuentes, de diversos países, de diversas influencias. Ciertamente necesitamos discutir nuestra historia y a eso nos vamos a abocar en las próximas semanas, con la ayuda de los presentes que generosamente se han ofrecido a organizar algunos debates y de otros muchos mexicanos, mexicanas, estudiosos de distintas etapas de nuestra historia que van a analizar la profundidad y sin duda nos van a enriquecer en relación con el momento que vivimos. Gracias a ustedes especialmente, gracias a ustedes por su atención.